AFIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en afip.gov.ar. Streaming en el canal de Twitch de San Lorenzo primero. Si se grabaran las previas de los programas sería lo más jugoso de todo esto. Acá estamos para... Lo puedo decir al aire igual, ¿eh? A mí no me cae. No, un saludo a todos los que están acompañándonos siempre acá en el chat y también los que hacen posible que esto salga al aire. Saludo a Fabri, saludo a Ari, como siempre, gracias a todos los que se van sumando. Tengo acá al costado la pantalla alternativa, por eso miro, casi 70 personas. Vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado en el partido de hoy, de lo que se viene para San Lorenzo, porque habló Peruzzi y también Bragieri, pero el título tal vez más impactante es lo de Peruzzi post partido, diciendo que el miércoles nos jugamos la final del semestre, por si quedaba alguna duda, ¿no? Y es algo que venimos planteando y que no hay que hacer tampoco un mago para darse cuenta de lo que se juega San Lorenzo con la U, que va a venir totalmente diezmada. Tiene hoy 10 casos, hay jugadores que no son esos 10, sino más, con síntomas. Mañana, por protocolo de Conmebol, hay hisopados en San Lorenzo y en la U, y se verá qué es lo que termina pasando, cuántas bajas más tiene, sumado a esos 10, son 2 del otro día, no recuerdo los nombres, 8 entre lo que fue el partido de ida y hoy, y hay más de esos 10 jugadores con síntomas, que probablemente mañana salten algunos, el positivo o el negativo, o mejor dicho, salte el positivo, si no será negativo. Y habrá que ver con cuántos futbolistas vienen y con qué equipo, el equipo justamente, el plantel que lidera Rafael Dudamel. En relación a lo visto hace un rato, un 0-0 raro en San Lorenzo, me parece que se jugó a no perder, lo consigue. Si miramos tal vez de forma muy liviana, muy sencilla, lo que fue el desarrollo del partido, se jugó dentro de todo lo que quiso San Lorenzo, por la simple razón al menos de que Banfield no te peloteó. Creo que Monetti no tapó ninguna pelota en el partido, y las 2 o 3 más claras fueron tuyas. Después podemos analizar lo mal que juega San Lorenzo, y probablemente mucha razón sea del entrenador en la forma en la que plantea el partido, o en lo que hace jugar al equipo de atrás hacia adelante. No desde el sistema, que es relativo, sino desde la idea, porque la pelota llovía constantemente y no se intentaba jugar cada tanto, al menos con Oscar y con Ángel, o hacerle llegar la pelota a Oscar y Ángel de una manera más prolija. Van a decir que la cancha estaba fea, que entonces, por eso... Pero estaba fea para los dos, ¿eh? No, por supuesto, por eso. Tampoco Banfield fue un lujo, no te pegó el pesto que te pegaron hace 50 días. Pero, obviamente que es fea para los dos, y uno propone otra cosa y lo bloqueaste, y vos fuiste por otro lado. Te salió por momentos, en otros no, pero si nos ponemos a analizar, al menos desde el número, ¿sí? Como a veces se analizan estadísticas tan exactas o tan específicas de ciertos momentos,
Si vamos a la estadística del partido, que es el ping-pong, lo gana San Lorenzo. El empate está bien, igual, yo no digo que San Lorenzo se tenga llevado los 3 puntos, pero por lo menos tuviste la más clara. Para mí, lo del miércoles, va, también, y ya te dejo, Fabri, no voy a descubrir nada con lo que estoy diciendo, pero en todo este, en todo esto que se viene observando de San Lorenzo en los partidos, lo del miércoles es un punto de inflexión. Si clasifica, no va a ser un violín el domingo que viene a las 6 de la tarde contra el Dosivi, ni de casualidad, pero me parece que se van a sacar una mochila importante y se va a poder trabajar de otra forma, porque hasta que se juegue el partido de ida de la fase 3, hay un par de semanas para trabajar con cierta tranquilidad. Fabri, buenas noches, ¿cómo va? Todo bien, a ver, rescato siendo positivo y optimista, y me pone contento porque ya vamos a ir con el chat también, que muchos ya se han visto lo que uno quizás que tiene la posibilidad de ver a la reserva y de conocer un poco más a ciertos futbolistas, el partido que hizo Rosané, me da la sensación de que en una mitad de cancha donde era más para exponerse que para destacarse, siendo su debut como titular con, por los puntos con San Lorenzo, termina más que aprobado. Creo que la tele lo dio como la figura del sí. partido. Me gustó también lo de Fran Flores, que Fran Flores para mí, en cuestión de que empiece a sumar minutos, será cuestión de tiempo para ir ganando su lugar. Un chico de selección, capitán, y que tiene una voz de mando impresionante. Me genera duda el esquema que plantea hoy en base a, específicamente con lo que plantea hoy en cancha, quienes más se tendrían que haber destacado, quienes más tendrían que haber tenido un recorrido durante los 90 minutos, son Peruzzi y Pitón. Y recuerdo muy pocas veces que haya pasado con sentido y con una idea clara, tanto Peruzzi como Pitón. Quedaron muy expuestos Ángel y Oscar Romero, desde lo aislado que estaban uno del otro. Yo pensé que cuando entraba Elías sacaba un central y ponía línea de cuatro, algo que no terminó ocurriendo. Y no fue un buen primer tiempo Alexander Díaz, que el segundo tiempo, si contamos las más claras, tenemos la de Rosané del tiro afuera, una de Peruzzi, puede ser, muy clara. Una de Oscar y una que entre, no me acuerdo si fue Oscar o Ángel, con Alexander terminan generando que el 33 de San Lorenzo pega como una tijera o como una volea, no recuerdo bien ahora, y de la nada sacamos esos 3 o 4 tiros bien que podrían haber terminado en gol. Da la sensación de que hoy San Lorenzo fue a buscar el cero en el arco y si encontraba algún golcito, bienvenido sea. Esa es la sensación que me dejó a mí. No sé cómo lo viste vos, Gonza. Sí, coincido al 100%. Le termina saliendo y por lo menos, a ver, el miércoles jugó lo mismo. La diferencia sustancial es que se durmió en una pelota parada, que fue después de la expulsión de Bragieri, que esa zona en la que cabecea el jugador de la U, que no me acuerdo el nombre, que hace el gol, era la de Bragieri, porque lo pasa por centímetros a distancia de la pelota. Enrique, ahí está, Ari, gracias. Lo pasa por centímetros, pierden la marca en la primera pelota parada después de la expulsión de Bragieri, gol de la U, y en el peor momento de San Lorenzo, psicológico, anímico y demás, también consigue el empate y vuelve a foja cero una vez conseguido el gol, con más razón por la ventaja que te da el mismo. Por lo menos, a ver, estoy mirando el vaso lleno porque quiero esperar al miércoles, a que pase el miércoles en todo aspecto, o sea, en el calendario y a que pase San Lorenzo el miércoles, ¿no? Obviamente. Entonces, sí, perdón, Gonza, si esto sirve, lo de hoy. Iba a eso, vamos a coincidir, dale. No, digo, si esto sirve, lo de hoy, para puertas para adentro, hacerse más fuerte como grupo, reafirmar que la idea de mantener, porque el miércoles va a ser más que importante que San Lorenzo no reciba goles. San Lorenzo con el 0-0 pasa, pero si llega a recibir uno o más goles,
va a estar en un problema complicado. Este equipo no tiene o no se caracteriza por hacer muchos goles, salvo el partido con Liniers por Copa Argentina, ante un rival de muchas categorías diferentes a lo que juega actualmente San Lorenzo, pero no sale de eso. Entonces, viendo, después puede llegar el miércoles y destaparse Di Santo haciendo 2-3 goles y los que llegan acompañando al delantero, pero da la sensación, por lo que uno viene viendo, es que San Lorenzo no es un equipo que hoy te ofrezca como los boxeadores, que vos sabes que recibe una piña, no se cae y te puede poner 2 o 3 manos que te lastimen. No da esa sensación. No, no, para nada. Me parece que está buscando eso. Está buscando por lo menos no perder. Vos después de un 0-4 y de tambalear como lo hiciste, o de seguir tambaleando como lo hiciste, por lo menos fortalecerte en no perder, cuando sobre todo tenés una parada tan brava, o por lo menos tan trascendente para lo económico, financiero, futbolístico, deportivo, institucional, donde en 90 minutos te jugás el año. Porque aunque está claro que a este plantel, o por lo menos a este equipo hoy, no le da para Copa Libertadores en fase de grupos, después te tiene que favorecer o no el sorteo, eso está claro. Pero ya saber que jugás algo internacional, ya sea Sudamericano o Libertadores, te da un plafón mucho mayor hasta para trabajar. Todos saben que lo que se juegan el miércoles. Yo no estoy conforme con el empate. Lo que estoy diciendo es lo que entiendo que se analiza puertas para adentro, y coincidimos con Fabri, que va por ahí. Y están muchos diciendo que el técnico gane, pierda o empate el miércoles, se tiene que ir. Yo voy a hilar. A ver. No me quería. Es que no es la solución, No, al margen de la solución, no me quería pelear tan temprano, no me quiero pelear. Yo creo que ahí lo pregunta Raúl. Me parece que Ángel tiene chance de jugar el miércoles, pero se verá mañana si es que para algo, o el martes. No creo que mañana haga fútbol, por más que hayan descansado prácticamente todos los que uno cree van a jugar el miércoles. Pero volviendo a lo para que mí, planteaba, para mí es probable que vuelva a jugar al misterio. Sí, porque aparte no vas a ver qué equipo va a tener la U. Mañana claro. No va a parar nada, seguro. Por eso, puede llegar a plantear puertas para adentro, qué es lo que va a parar y demás, pero va a esperar a ver cuántos positivos tiene la U, con qué plantel viene, cuáles son las alternativas que tiene Dudamel y demás. Eso no hay ninguna duda. Todavía no avisaron, pero va por Instagram, por eso te decía eso, Ari. A ver si la podemos tomar en vivo, y si no, esperaremos 5 minutos más hasta que la suban a YouTube. No vas a hacerlo, pero genial. Cualquier cosa, cuando la veamos, te decimos. Si es que se avisa, obviamente. Una cosita, perdón, me tomo el tiempo, Gonza, y ya seguimos con el análisis futbolero y demás. Entiendo que Maese99 lo dice en caliente y desde el lugar de hincha, que lo hemos destacado aquí, hay que empezar a pensar un poquito más en el hincha de San Lorenzo, que hace un año no puede ir a la cancha, que es un equipo que realmente con Soso y hoy con Dabove no genera ese orgullo de inflarse el pecho y decir a esto juega San Lorenzo. Pero recién Bragheri, cuando terminó el partido, comentó algo que por lo menos desde nuestro lugar como comunicadores y demás, está bueno parar un poco la pelota. Y lo leo para que se entienda y después sumo lo que dijo Bragheri. Dice, la solución es prenderle fuego al auto a Ove y poner una bomba en comisión directiva. Diego Bragheri, quien llegó hace mes y medio. Sí, con suerte. Declaró, soy un futbolista que juega al límite. Mi carrera fue siempre así. Nunca voy con la intención de lastimar a nadie. En la semana tuve amenazas a mí y a mi familia. Algo que repudiamos desde aquí totalmente. Repito, no soy quien yo para juzgar al hincha, su enojo, su calentura, y está perfecto. Ahora, los futbolistas, más allá de ser futbolistas, son personas, tienen familia,
les puedo asegurar, porque me ha tocado desde este lugar y la profesión que tengo, conocer en el poco tiempo que tengo durante el periodismo a mucha gente que está detrás de esos futbolistas y las pasan peor que ellos. Los futbolistas muchas veces la pasan mal, nadie disfruta de perder, nadie sale a perder. No creo ni pienso de que Bragieri haya ido con mala intención o para exponer al equipo, ni nada que se le parezca, pero hay que parar un poco la moto, hay que bajar un poco los ánimos, porque me imagino Bragieri hoy, teniendo que haber jugado con lo que vivió en la semana, no fue para nada fácil, y siendo el profesional que es, creo que fue bastante bueno el partido que hizo, o no vi un mal partido por parte de Bragieri. Tranquilamente, después de lo que debe haber vivido él con su familia, no debe haber sido fácil salir a la cancha hoy. Entonces, bueno, lo que yo vi que dijo Bragieri es que recibió amenazas. Ahora, ¿de quién? No sé. Volviendo a... Coincido, está dicho y demás, obviamente. Volviendo a lo que quería decir, algunos lo responden ahí. Pero lo quiero plantear porque era incluso hasta para decirlo el otro día después de la U, pero nada, era... Para pelearse, y la verdad que no estoy ni estaba con ganas de hacerlo, y pelearse en el buen sentido. Acá hay jugadores que... Ojo, están... perdón, lo interrumpo a Gonza porque me avisan que está por hablar Dabove, pero con la televisión. Ah, esperemos la conferencia. Desconozco por qué eso y cuando tiene que salir a la conferencia, sí. En TNT está la conferencia. Bueno, ahora ya... No, pero dice en TNT supuestamente están dando la conferencia. Sí, están dando. No, está ni, no, no está sé si ni lo podemos... Instagram, están dando por ahí. ¿Podemos tomar la imagen de ahí, Ari, o no? No. Ahora perfecto. Cuando termina de hablar, porque es en vivo, ahora termina de hablar y lo hace. Perfecto. Perdón, que interrumpí, pero... No, porque la están tomando en vivo en la tele, no va a salir por Instagram. Después la van a subir a YouTube directo. Pensaron que no la tomaban en vivo. A uno le puede gustar más o menos un técnico, los caprichos, una cosa, otra. Ahora, este plantel es, los referentes o la mitad del plantel es el mismo hace un año y medio. O sea, llega un momento que ya excede al entrenador. No hay mucha diferencia entre que Gino Peruzzi juegue 20 metros más atrás o 20 metros más adelante, y no le caigo a Peruzzi porque juegue de 8 o a Pitón porque juegue de volante por izquierda, de 11, sino lo que tiene que ver con que sí les caigo por el lugar preponderante que tienen en el plantel, pero me refiero, no exculpando a Dabove de algunas decisiones, desde poner o no poner a los Romero hasta la línea de 5 hoy, o como se veía, se notaba, el cambio de Jalil en el entretiempo sea por un defensor, o si ya estaba estipulado que, aún con la lesión de Gordillo, más todavía, Torito juegue 45 minutos para que descanse para el miércoles, por ahí hacer dos cambios y sacar a un defensor. Pero visto cómo se dio el segundo tiempo, ya lo analizamos, se planteó así. Ahora, si pasa Soso, si pasa Dabove, si lo de Monarri fue como fue, si lo de la Secretaría Técnica fue un carnaval, en época de carnaval 2020, prepandemia, el plantel estaba en un carnaval, se pusieron las pilas, ganaron 3 partidos y listo. Me parece que el problema excede al entrenador en determinados momentos. Si vos tenés 10, 12 jugadores durante mucho tiempo y los resultados no se te dan, no. A ver, llega un momento que ya no es culpa de los entrenadores, llegue el que llegue, y esto no lo solucionan, y no porque no tengan la capacidad individual y técnica de hacerlo, Oscar y Ángel, y no porque los haya puesto hoy, que insisto, porque después recortan esta parte y se quedan, se olvidan de lo primero. La pelota limpia no le llegó prácticamente nunca a Oscar y Ángel, entonces el esquema no los ayudó. Ahora, está a la vista que por decisiones del entrenador no salió beneficiado el planteo,
en ofensiva, pero la solidez defensiva, o por lo menos un Banfield que vuela o que volaba, no te patea el arco y le llegaste tres veces abajo del arco y no la metiste, por lo menos me hace pensar, como venimos diciendo con Fabri, que el, dentro de lo horrible de cómo se dio el partido y de cómo jugó el equipo, por lo menos llegaste tres veces. Y creo que era Nico Milioni que decía algo así como esto de San Lorenzo, no me importan las estadísticas. A mí tampoco, porque si no la metes, en vez de sumar tres puntos, sumaste uno. Pero no seamos, no, lo que sí, no seamos selectivos hasta con las estadísticas. O sea, no, no, lo que sí, más allá de que San Lorenzo, lo que voy a decir ahora, no, no es por el partido de hoy, pero da la sensación, salvo un milagro, sé que es largo y que quedan varios partidos, yo lo veo más afuera que adentro de este campeonato. Pero está a tres puntos del cuarto. ¿Con qué rivales tenés que jugar, Gonza, acá al final? Con los que no enfrentó hasta ahora, ¿y qué tiene? No, no. Aldosivi y Estudiantes. Ayer Estudiantes fue el mismo que terminó el año pasado con Milito, y Aldosivi o te pinta la cara o le haces cuatro goles. Gana los dos partidos que viene y se acomoda. Yo no estoy diciendo, no estoy justificando los dos puntos de seis que sacó, ni el 0-0 de hoy, ni cómo está jugando. Ahora, a tres puntos del cuarto, cuando clasifican cuatro, todos apretados, y que ya decir que cuando falta más de la mitad, porque estamos en las cinco y son 13, estás afuera a tres no, puntos. No estoy diciendo que está afuera. Digo que desde el juego. Desde el juego da la sensación de que San Lorenzo tiene que cambiar, radicalmente para ilusionarse con llegar, aunque sea ese cuarto puesto. ¿Ahí coincidimos o no? Sí, obvio, obvio que así te va a costar más, pero gana el miércoles y gana el domingo Aldosivi y se dan un par de resultados y queda séptimo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos metemos la palabra en el orto, como hacemos siempre? Perdón, 3 segundos. Lo dije el miércoles. Hay muchos que desean, disfrutan, que les explote el celular cuando pierdes a la vez. Sí, Fabri. Repito lo mismo. Desde el juego, porque aquí tratamos de tomarnos el tiempo para analizar el juego y ir más allá de si ganó, perdió o empató, porque si hoy San Lorenzo hubiese ganado jugando como jugó, era muy difícil rescatar algo positivo desde el juego por lo que propuso, ¿no? Entonces, repito, a mí por lo menos no me va a cambiar el resultado si, más allá de que entiendo al hincha, si el miércoles gana 0-0 y con un gol en contra, nadie va a sentarse a analizar el juego. Desde nuestro lado, de la responsabilidad que tenemos como periodistas, tenemos que ir un poquito más allá. Y yo lo que vengo viendo desde el juego, y también lo puse en una de mis redes sociales, sigue sin encontrar una idea, sin identificar a qué quiere jugar este San Lorenzo, dónde se quiere parar este San Lorenzo en la cancha, qué pretende buscar y cómo lastimar al rival. Eso es inevitable, o por lo menos desde mi lugar lo entiendo así. Sí, eso no, no hay dudas. Yo insisto en que jugando así, que este nivel es complicado de sostener en el tiempo. Por eso digo que en algún momento, de un lado o del otro, por cuestiones económicas adentro de la cancha, o por resultados liberadores, si se me permite la exageración del término, afuera, en aumento se va a encaminar. A nadie le gusta esto, pero a veces tenés que... Hay partidos en los que hoy, como está San Lorenzo, que no le sobra nada, hay partidos que tenés que priorizar no perder. Y más de acá al miércoles, o hasta el miércoles. El miércoles tenés que priorizar no perder, por supuesto. El miércoles no tenés que priorizar no perder, porque el empate no te alcanza. Sí. Por eso, sale un empate 0-0. Es el único resultado que te sirve. Vos el miércoles, y más... Y es difícil porque termina teniendo hasta más presión San Lorenzo. Ya de por sí la tenía por jugar contra un equipo que recién el otro día tuvo su primer partido oficial de la temporada. Que muchos de esos futbolistas nunca habían jugado juntos.
a todo eso sumarle lo que vos contabas del tema de los casos de COVID. Obligado está siempre por la camiseta, por el escudo, por lo que tenés que ir al frente y buscar jugar un campeonato internacional este año. Ahora, a todo eso sumale este contexto que vive el rival. O sea, es muy complicado también la presión que se le va sumando a San Lorenzo. Es una presión linda, depende de dónde lo mires, pero que cada vez está más obligado. Pensé que seguías, perdón, Fabri. Sí, no. Insisto, eso está más que claro y el miércoles se va a ver de qué está hecho gran parte de este plantel, que alardea, porque a su vez, a ver, va. Vengo hablando con Ari, por otra cosa, ahí está. En relación a esto que decía Fabri, es un plantel que alardea, con razón o sin razón, no me meto en el bolsillo de nadie, que con absoluta lógica, el miércoles se juega todo. El club se juega todo. San Lorenzo institución se juega el año el miércoles. Ahora, en ese panorama, también se juegan mucho los jugadores, porque se supone que el premio que significa clasificar, se va a dividir y se van a acomodar algunos números. Que insisto, sí, el plantel está al día en lo que es sueldo al mes de enero. ¿Sí? Se paga mes vencido o dos meses abajo en el 98% de los clubes del fútbol argentino. No está al día en otras cuestiones. Seguramente esa plata, si el miércoles sale todo bien, se acomode para esa cuestión que falta de primas, premios, etcétera. Ahora, muchos que nos están escuchando, y hasta lo ponen en redes, en sus redes sociales, si uno tiene la posibilidad por ahí de leerlos, a muchos, dicen, qué premio ni premio, ganen. O consigan resultados. Bueno, me parece que el miércoles es una buena prueba para este plantel, para ver de qué está hecho, porque se le acaban algunas situaciones. O algunas excusas, o algunas palabras en la justificación de por qué algunos resultados por encima de los entrenadores, ¿sí? Haciendo un hilo más o menos de lo que estaba planteando anteriormente. Me parece que va un poco por ahí, para ver cómo se puede acomodar todo después del miércoles, y bueno, que obviamente que salga todo bien desde ya, para el bien de San Lorenzo, porque significa que se asegura jugar algo internacional. Pero los qué cambios... Qué lindo debate, perdón, Gonza, ¿eh? Sí. Qué lindo debate se viene ahora, porque ya estamos cerrando, o fuimos tocando los puntos más importantes de lo que fue este empate 1-1, que va a ser leer a cada uno de los que están prendidos más de 100, como siempre, sí, con el equipo jugando a ser Dabú un ratito, que pondrían el próximo miércoles. Y el que nosotros como información creemos que puede llegar a parar. Sí, coincido, me gusta. ¿Qué equipo ponen el miércoles? Perfecto. Me parece bien. Le digo a Laucha que, como ya le contestó Gonza, que sí, que mañana son los testeos en San Lorenzo y en la U. Habrá que ver cómo dan esos mismos. Algo que venimos contando y que ahí se armó el debate y está bueno traerlo, y me pego al equipo mientras los vamos después leyendo a ustedes. Yo creo que la rotación es porque primero no tiene el 100% del equipo, ¿sí? La rotación de no poder meter un equipo ideal, por llamarlo de alguna forma, y sobre todo porque el plantel está detonado físicamente, lo decíamos el miércoles. Sin justificar, no te queda otra, porque mal que mal, sacando a Peruzzi, que es propenso a lesionarse, no tuviste desgarros. Fabri, ayúdame, me parece que pensando rápido, sacando a Peruzzi y alguna lesión... Bueno, claro, pero digo, de los jugadores que son tenidos en cuenta o que han tenido minutos, no se te lesionó ninguno. Se termina entendiendo por qué algunos les pidió bajar a reserva, lo hablábamos el otro día, después del partido con la U también,
Después analizamos si está bien o está mal que bajen ahora. Si es pensando que en el corto plazo podés entrar en la rotación, bueno, se entendía por qué iba a bajar Herrera, por qué bajó Palacios, jugó el otro día y hoy ni siquiera fue al banco. Tal vez, o saquemos el tal vez, está claro que va a jugar el miércoles, porque si no al menos sí, al banco hoy. Entonces, da la sensación de los que jugaron el otro día y que hoy ni fueron al banco, que están adentro. Sí. Para mí el equipo, y ya veo que hay varios sumándose, es de Becky. Con lo visto hoy, hay que ver cómo está físicamente Peruzzi, pero puede repetir Herrera. Es Gattoni, obviamente, porque no hay otro. Es Donati, que fue al banco, pero por una cuestión era el único central que había en el banco. Por Bragheri, y es Rojas. Es Torito. Y mi duda está ahí otra vez. Porque... Perdón. Voy a decir una locura, pero dentro de toda la locura que es San Lorenzo y con las decisiones que viene tomando el técnico, que se lo vengo por lo menos marcando desde mi lugar, con el tema de la rotación, los cambios, de buscar ese equipo ideal. ¿Es muy loco pensar a un Rosané de titular? No. La verdad que no. Por eso digo, mi duda es ahí. Es que a ver, perdón, no es lo mismo Rosané en un mediocampo como el de hoy, o con futbolistas que puede llegar a pasar, ¿viste? Esos partidos que el técnico decide rotar mucho y pone sí, mayoría de juveniles. Sí. Una cosa es un Rosané en ese contexto, y otra cosa es en un mediocampo, y te ayudo y vamos completando, porque no discrepo en nada de lo que dijiste de la defensa, por ejemplo, para mí es Herrera, bueno, de Becky, Herrera, Gattoni, Donati y Rojas. Para mí, vuelve al 4-4-2. Eso te iba a decir, para mí es Julián, sí, es Torito, porque sí, no lo va a sacar, está claro. Es quien acompaña a Rodríguez, si Rosané o quién. O Elías, porque para mí no sale de Rosané o Elías. Claro, Ramírez a la izquierda, sí, Ángel y Di Santo. Vos decís que juega Ángel y no juega Ubita. O Melano. O Ubita. No, Melano. Porque, Melano hoy, no, hoy fue al banco, ¿no? Sí. Hoy estuvo en el banco, sí. Está bien, bueno, pensé que no. Pero Ángel fue titular, digamos, si entramos en esa. En tal caso, Ubita. Ubita, Di Santo. Sí. O sea, para mí es entre Ubita, Di Santo y bueno, el tema este de Ángel Romero. Para mí hay tres apellidos para dos, no, para dos lugares. Sí, con Ramírez por la izquierda y... la otra es esa, perdón, lo estoy pensando ahora. Si es una U dubitativa, si es una U con la mitad del equipo que jugó el miércoles, que ya incluso tenía dos o tres bajas, es muy descabellado pensar... Me van a putear, pero déjenme terminar. Melano junto a Torito, Ramírez por adentro, Ramírez, Palacios, Ángel y Santos, o si querés más todavía para liquidarlo, rogando que se te abra el arco, Ángel por derecha, mismo doble 5, Palacios por izquierda, y arriba Ubita y Santos. Yo creo que el complemento de hoy de Diego Rodríguez es la gran incógnita, porque no es lo mismo Ramírez por afuera que por adentro. Pensando en ese dónde puede llegar a rendir más hoy Ramírez, lo pongo al lado del Torito, y habrá que ver quién se ubica en esa banda por la izquierda, porque encima sigue insistiendo con Ángel Romero por izquierda, cuando a mí, por lo menos desde mi lugar, la mejor versión de Ángel Romero se ve por derecha, pero bueno, es la decisión del entrenador y hay que respetarla. Y bueno, arriba hoy Di Santo parece una fija, y está bien, es la decisión del entrenador.
y es ver quién acompaña a Di Santo. Porque yo a Ramírez, no recuerdo, capaz ustedes me corrigen, o vos, Gonza, tenés un poco más de memoria, no recuerdo a Ramírez con Daboe jugando por afuera. Creo que hay un partido, pero no me acuerdo cuál. Por adentro. No, por adentro, en la gran mayoría, digo, jugando por afuera, ¿en qué partido lo puso jugando como volante por la izquierda? ¿A Ramírez? Sí. ¿El otro día? No, el otro día para mí jugó enganche. Ah, sí, está bien. Sí, pasa que me pareció... ¿El de Colón puede ser que jugó como volante por izquierda? Puede ser, si alguno se acuerda. Con Central Córdoba. Sí, estaba entre ellos dos, el de Colón o de Central Córdoba. Pero, ¿cómo fue la mitad de la cancha de Central Córdoba? No me acuerdo. Bueno, pero digo, la gran mayoría de las veces apostó por un Ramírez por adentro, que para mí ahí está bien y coincido, es donde se ve la mejor versión de Juan Ramírez. Por eso digo que da la sensación de este tema de quién irá por la banda izquierda. Ángel Romero, para él, puede jugar mejor por ahí. Puede ser una opción. Y la otra es, yo hoy planteo dos dudas. Volante por la izquierda, porque para mí vuelve al 4-4-2. ¿Y quién acompaña a Di Santo? Sí, por eso. Me parece que la duda está ahí. Yo planteaba lo de Ramírez por adentro como una alternativa casi que sorprendería. Para mí va a jugar por afuera, de hecho es el primer equipo que di, con Melano o Ángel de 8, el otro adelante, Di Santo de 9, Torito y hasta Torito y Palacios, si no quiere poner a Rosané, con Ramírez por izquierda. Pero no va a salir del 4-4-2 y van a jugar el 95% de los jugadores que no jugaron hoy, con Gattoni y Ángel o Ubita ahí dando vueltas. Está complicado pensar, más allá de que hay 8 o 9 nombres, digo. No, yo creo que. Dudas van a quedar por ahí. Yo creo que si llegamos a un consenso general y la gente, entiendo que fue dando su equipo y ahora lo vamos a leer, más o menos. Obviamente después está el gusto del hincha y el odio o el amor que le pueden tener a unos o a otros y también la no racionalidad que puede tener el hincha en saber que hoy en un esquema como el 4-4-2, Oscar se queda afuera, Alexander se queda afuera y no sé si algún otro nombre más que hoy la gente pide y mucho se puede no estar en ese 11 titular. Pero si te parece, yo estoy subiendo acá en el chat, Gonza, voy leyendo algunos de los equipos, porque dale, se plantearon bastante. Acá Juaco Gandia dice De Becky, Herrera, Gattoni, Donati, Rojas. Hasta ahí creo que coincidimos. Torito, sí. Rodríguez, Elías, Ángel, Oscar, Ramírez y Di Santo. Bueno, acá creo que es como un 4-5-1 o con Oscar de enganche. Habrá que ver cómo lo posiciona. Fran Martín 04 dice De Becky, Herrera, Gattoni, Donati, Rojas, puso todos abreviados, de sí que lo entiendo. Juli Palacios, Rodríguez, Elías, Ángel, Oscar y Santo, entiendo como un Oscar detrás del 9, queriendo jugar de enganche. Acá Damián Kask, quien fue uno de los ganadores de los que hicimos. A él y al nene. Un abrazo. Pone De Becky, Herrera, Gattoni, Donati, Rojas. Eso se repite, no hay muchas dudas. Sí. Rosané Ramírez como un doble 5. Ángel Ubita y Di Santo de 9. Fabián Nopor pone De Becky, Peruzzi, Gattoni, Donati, Flores, Rojas. Hay una línea de 5, si no entiendo mal. Oscar, Torito, Ramírez, Ángel y Di Santo. Los laterales que ataquen. Claramente planteo una línea de 5. Si querés, más o menos, al leer algún que otro equipo más que dio la gente, así vamos cambiando la voz del que está escuchando. Sí, esperá que te estaba intentando seguir, porque como estoy por otra vía, acá está, uno abajo del otro. Rafi, ya hasta ahí estábamos. Ronald Pacetti, De Becky, Herrera, Gattoni, Donati, Rojas. Torito Rodríguez, Elías Ramírez, Melano, Di Santo, Ángel. Dice, estos son los que juegan.
Cuervo LC dice: mientras no jueguen Melano y Torito Rodríguez, que ponga lo que quiera. Gonza, De Becchi, Herrera, Gatoni, Donati, Rojas, Torito, Ramírez, Palacios, Ángel, Di Santo, Ubita. Josecito04, De Becchi, Peruzzi, Gatoni, Donati, Rojas, Rosané, Elías, Ramírez, Oscar, Ángel, Di Santo. Joaco Corbeto, que está siempre, De Becchi, Herrera, Gatoni, Donati, Rojas, ahí hay 100% de unanimidad. Jalil, Elías, Palacios, Ramírez, Óscar, Ángel, Di Santo. Sí, la Lucas gran, vamos a Carrasco. decir algo, la gran mayoría saca al Torito, por Sí, claro. gusto, por lo que vos quieras, pero la gran mayoría, después podéis coincidir o no, saca al Torito Rodríguez del equipo. Sí. La mayoría va por ahí, incluso alguno dice que si tiene que sacar a alguien, saca a Juli Palacios. Lau Chanaredo dice: hoy Perú si se gana un lugar. ¿Quién más? A ver, por acá dando vueltas. Lo voy a leer porque pone su equipo y por el nombre que tiene. Jamón Triple 7. Se ganó mi corazón. Cinco defensores, dos en el medio, un enganche y dos puntas. De Becchi, Peruzzi, Flores, Gatoni, Donati, Rojas, Torito, Ramírez, Oscar, Ángel y Alexander. ¿Qué más? De No, Becchi, yo creo Herrera, que más o menos, yo creo que más o menos lo que es la base de la defensa está, coincidimos todos. Después de mitad de cancha para adelante se repiten de los otros seis nombres, porque tenés el defensor y los cuatro defensores y el arquero, que todos coinciden. Me hizo ruido que no le siga dando confianza a De Becchi. Pasa que tener un tipo como Monetti en el banco no debe ser fácil. sí, más en un partido de suplente. Por Preferible eso. ponerlo y evitás alguna cuestión. Exacto. Pero bueno, me hubiese gustado que siga De Becchi por más que nada por la confianza y para que llegue con ritmo. Porque aparte, los arqueros, salvo casos muy puntuales, Copa Argentina, por ejemplo, o algún partido así tan que te saca del calendario, no suelen cambiar, no suelen rotar. Pero bueno, la decisión del entrenador se respeta. Y habrá que ver, bueno, qué pasa de cara al miércoles. Yo, pensando en el miércoles y teniendo en cuenta que puede ser un 4-4-2 y con las bajas confirmadas que tiene la U, estaría muy atento a lo que plantee el equipo chileno porque una de las bajas confirmadas que tiene es Cañete. Mira, acá, ¿dónde está? González, Espinosa, Andía, que ya no jugó el otro día, al igual que Espinosa, Cañete, como recién mencionabas, los dos Barrios, Cristian y Augusto, Luis Casanova, Carrasco, Cortés y Sandoval. Es la lista de 10 hasta hoy, hasta ahora. ¿Lo nombraste a Cañete, no? Sí. Ah. Espinosa y Andías habían perdido el partido de ida y, por supuesto, por una cuestión de aislamiento, se pierden la vuelta. González, Cañete, los dos Barrios, Cristian y Augusto, Casanova, Carrasco, Cortés y Sandoval, los 10 que ya hasta ahora están dados de baja y habrá que ver mañana cuántos más saltan. Hay varios en la U con síntomas y habrá que ver qué es lo que hace San Lorenzo, porque dependiendo de los resultados de la U, se podría llegar a... Yo estaría muy atento a lo que pase mañana, ¿eh? En general, primero San Lorenzo, por supuesto, después lo que pase en la U con los resultados correspondientes. Y según los resultados de la U, estaría atento a ver si San Lorenzo se mueve para asegurarse que los resultados sean los reales por parte de la U, porque la sospecha en San Lorenzo es que algunos jugaron Sí, sabiendo que si no tenían COVID. Estaban con síntomas y lo sabía la persona, el jugador. pero pará. Porque hubo un caso similar la Copa Libertadores pasada, que fue el tema de creo que Inter, ¿no? Con Boca.
donde Conmebol no aplicó ningún tipo de suspensión ni sanción para el equipo brasileño. O sea, yo lo que sí veo es que encima eso, o sea, cuando San Lorenzo dio la lista de buena fe, dio 44 jugadores. Claro, es por estos casos. Exacto, o sea, posibilidad de suspenderse no va a ocurrir porque no sé cuál fue la lista de buena fe de la U de Chile, pero imagino y proyecto que debe haber sido la misma cantidad de futbolistas, teniendo en cuenta esto que puede llegar a ocurrir. Y bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Entiendo, creo, por dónde querés ir vos, lo veo poco probable o poco viable. Ah, Santos, perdón, no Inter, Santos, es verdad. Es verdad, es verdad. Así que, bueno, va un poco por ahí el tema, va un poco por ahí. Yo, por lo menos, a ver, hay... Conmebol tiene su protocolo. Como lo contábamos el otro día, 72 horas antes te tenés que hisopar toda la delegación. Ya sea si viajás de local o si viajás a jugar de visitante o si jugás de local, ¿no? O sea, todo el equipo y toda la delegación, utileros, masajistas, etc. En este panorama, el que viene, en este caso la U, al margen del protocolo Conmebol, vos tenés, por encima, por supuesto, con lógica, del protocolo Conmebol, un protocolo de país. Ese protocolo indica, no sé si la palabra es sospecha, pero vamos a ponerla para que se entienda. Ante sospecha de COVID, vos podés pedir, o considerando, en este caso, que una delegación ya arrastra 10, 12, 13, 15 casos, te querés asegurar que los que están, ¿sí?, los que arribaron a tu país, estén en condiciones. Entonces, me parece que podría ir por ahí para... Vos decís que San Lorenzo sea como caso testigo de cuando estén los resultados o que se lo haga en un lugar neutral. Sí. Estás apuntando básicamente a que tenés miedo de que la U de Chile te vuelva a mentir o que vuelva a no contarte la verdad de los casos que tiene dentro del plantel. Exacto, exacto. Voy a contar la mitad de la noticia. ¿Se ahí puede? Está, ¿Esto se permite en la escuela de periodismo, Fabri? Sí, siempre. ¿Sí? Vos sabés que das media manija y yo ya estoy arrancando, así que mandale. Sí. Mirá, ahí te mandé algo. A ver. Tenés una tilde, así que fíjate el wifi. Ahí está. Bueno, bien. Bueno, vamos por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a contar a todo el hincha de San Lorenzo, y esto se va a confirmar mañana. Lo vas a leer en sanlorenzoprimero.com.ar y mañana tengan las notificaciones correspondientes. Todos tenemos. Bueno, necesito, no sé si 90 notificaciones en San Lorenzo Primero, sería ideal. Pero algunas, ¿sí? Porque hay 91 espectadores, ahora bajo un poquito, dos o tres nomás, que se fueron en el momento que no se tenían que ir. Porque simplemente por leerlos, yo no juzgo o no voy a juzgar con la información que voy a dar. Les voy a contar algo en relación al partido del miércoles. Pero para empezar a cerrar, sí, algunos con las notificaciones están a pleno, tenés razón, Brunito, que ahí aparece en el chat. Para cerrar, porque hay que ir a dormir, necesito llegar a 100. Ya estamos en 93. 100 y les cuento. 100 y les cuento la noticia. Pero les voy a contar la mitad de la noticia. Para que mañana estén atentos a sanlorenzoprimero.com.ar. Yo creo que con un poco más de la mitad de las 100 notificaciones por 100 espectadores, estamos todos contentos en San Lorenzo Primero. Pero vamos a jugar un poquito. Hay que sumar. 98. Se enojó Pernigotti. Mientras tanto. Se enoja el hombre.
95 y negocio no, 100, 101. Es cortita, pero lo necesito ahí. Necesito ahí, no hay expectativa. Yo tengo 98 todavía. Sí, yo también, por eso. Pasa que la información llegó cuando éramos menos de 100. Ahí está, 99, ya te decían, ¿eh? Dale, 99. Pero pará, que la gente, como nos banca... Ahí está, a ver. Pará. Que nos avisen, porque nosotros lo vamos a decir hoy, pero lo vamos a publicar mañana. Entonces hay gente ahí está, que... Me gustó. Se ve que hay gente que escucha o que le llega y le cuentan, no sé cómo será el modus operandi que tienen estos muchachos, y que lo publican como información propia, ¿no? Sí. Entonces, que nos avisen si en un ratito ya están publicando algo porque lo escucharon primero en San Lorenzo primero. ¿Lo cuento entero? Sí. ¿Sí? Bueno, a la espera de los resultados PCR, ¿sí? Porque eso te puede modificar todo, pero supongamos que no hay problema en San Lorenzo, ¿sí? Que está todo bien. De Becky, Herrera, Gattoni, Donati y Rojas. Torito Rodríguez, Ramírez, Palacios, Di Santo. Pará, porque me perdí uno en el medio. Pará. ¿Quién dijiste? Torito, Ramírez, Julián Palacios, Di Santo, pero me falta uno en el medio. Claro, yo tiré los apellidos nomás. Ah, yo lo estaba ordenando en la cancha. La noticia, para alegría de muchos, ahí está, somos 100, mirá, calzó justo. Es que Lucas Melano, con toda lógica, y lo dije el miércoles, con mi poco humor, si algunos se dieron cuenta, no me pasaba nada, pero no tenía ganas de discutir. Así que igual pido disculpas. Perdón, porque no me siento en el respaldo. Ahí está. Me ve la mitad de la cabeza. Lucas Melano, el miércoles, es suplente en San Lorenzo. No vas a contar todo, lo cuento yo. Y en su lugar... Ahí está. En su lugar fue Ángel Romero. Falta un lugar. Un nombre. Claro. El temita de la señal está complicando la llegada del mensaje. El que me falta es el reemplazante de Jason Gordillo. Pero no, porque si juega Torito Ramírez, ya lo estarías reemplazando en ese lugar de la cancha. Claro, es lo que estábamos hablando. Para mí paga 2,50 que se define entre Ubita, porque sé el mensaje porque me lo mandaste, que la respuesta fue Ángel por Melano, y Melano el otro día jugó, fue el que más se acercó a Di Santo como delantero, ¿no? Sí. Pero en ese 4-4-2 que uno imaginó, que vio, que intentó entender. Pero planteándolo como lo decíamos antes, Ángel por izquierda, Ramírez y Torito de internos, y Julián Palacios por la derecha, y arriba, Di Santo, ¿con quién? O vos decís Ángel Romero de delantero. Para mí es Ángel adelante con Di Santo. Bueno, entonces hay que ver quién juega como volante por la izquierda. Que hoy no tenés muchas opciones. Salvo que metas a Elías y que lo pases a Ramírez por la izquierda. O a Rosané, o a Sabela,
o a Insaurralde, que son las opciones que hoy tiene el técnico. No digo que alguna de estas, de las que nombré últimos, pueda llegar a ser opción, pero sí es de las alternativas que tiene. Sí, a ver, un segundo necesito. Pero bueno, la noticia es esa. La noticia en San Lorenzo. Ojo, ojo a los portales, ojo a Twitter. Sí, claro. No me digas que Vamos a ya te está yendo a fijar. No, 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 tanto no, tanto no. Tuve yo, la información es esa, pero la quiero pasar en limpio con una cuestión, para decirlo correctamente, como hablábamos del 11. Estoy quemado, pido disculpas, ya voy. Pero bueno, la información es esa en relación al partido del miércoles. Acá está. Entonces, San Lorenzo nos va a llegar. Hay gente buena acá en el canal de Twitch. Es como dice algún colega y amigo, la gente de Twitch es buena. Entonces va por ahí. Pasamos en limpio, ¿te parece, Fabri? Sí, perdón, así como Vamos a estar adelantamos el avisando. otro día, así Sí. como adelantamos el otro día en la previa del partido de ida contra la U, que Ángel se quedaba afuera, hoy estamos adelantando que Ángel vuelve al equipo para jugar Copa Libertadores. Absolutamente. Pasan limpio el equipo. Diga. De Vecchia al arco. Herrera, Donati, Gattoni, Rojas. Me lo pasaron en limpio, Fabri, por eso ahora lo decimos Bien, correctamente. está perfecto. Ángel, Sí, viste, Elías. Ángel, pará, Exacto, por eso. Elías. Ángel, sí. A la izquierda de Ángel. Sí. Torito por Gordillo. Sí. O sea, mantiene el cambio de Chile. Sí. Julián Palacios. Ramírez y Di Santo. Los 11 que salen el miércoles. Si a ninguno de esos 11 les da positivo mañana. 4-5-1. Sí, que si querés puede ser 4-3-1-2 o 4-3-3 más que 4-3-1-2. Pero el cambio es ese. De hecho, el cambio de Torito Elías de hoy estaba programado, entre comillas, a ver, arreglado, programado, estipulado, es la palabra, no solo por Torito, sino incluso por Elías, que obviamente también jugó el miércoles pasado, iba a jugar este miércoles. Yo creo que este plantel, o este planteo, perdón, te permite variar bastante según lo que pasa en el partido. Después le puede errar o no. No, no, porque podés pasar de un Pero, 4-5-1 a un exactamente. 4-4-2, a un 4-1-4-1, a un 4-3-3, si querés también, porque podés jugar en el 4-3-3, y para que lo entiendan con nombres, la defensa está clara, pues línea de 4, con Julián Palacios, con Torito y con Elías, y arriba Ángel Ramírez y Di Santo, o sea, tenés variedad. Tenés opciones. Y opciones dentro del 11. Eso me parece que es lo trascendental acá. Y es lo que te permite esto en San Lorenzo, ¿no? Después analizamos si alguno está para jugar, si alguno está peor o mejor, pero se buscaba eso, se buscó intensidad, se buscó pelear desde lo físico, desde lo futbolístico, el partido, que no se dio. Entonces, a remangarse y a pelear y a pasar el miércoles. Me parece que otra vez caemos en lo mismo porque es lo que piensan en San Lorenzo, porque es lo fundamental, es lo que venimos hablando. El cómo no va a importar, y lo voy a decir de manera muy. Voy a dar mucha vuelta en el concepto que voy a decir. El miércoles no me rompan las pelotas si San Lorenzo pasó en el cómo pasó. Porque si no, voy a volver 3 días para atrás y voy a decir: me escribiste el domingo después de Banfield que jugó horrible el equipo, pero hoy cómo pasó, no te quejas. Contra el Aldosivi y empecemos a quejar. Sí, Fabri.
No, no, no. Quizás en eso es lo que yo no sigo llego a coincidir con vos, que es el tema de entiendo que hay que pasar como sea y que hay que lograr el objetivo de llegar a la fase 3 para asegurarse ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Eso está más que claro, ¿sí? El tema es que la forma, los modos, durante todo el semestre, te van a dar una garantía o no cuando tengas que enfrentar rivales de mayor jerarquía, de mayor peso, y vos te tengas que ilusionar con llegar a instancias finales. Porque después, no en San Lorenzo, pero digo, en el fútbol en general, las formas, los modos, termina empezando cuando perdés. Cuando ganás, el hincha y gran parte, nadie aclara, ¿sí? Sí, obvio. Pero cuando perdés, que esto está dentro del marco de las posibilidades, las formas y los modos son más que importantes. Entonces, Eso ni hablar, por eso. hay que tener cuidado. Porque si no es la frase, pan para hoy, hambre para mañana. Eso no hay ninguna duda, eso no hay ninguna duda. Y lo dije antes, o sea, coincidíamos en ese concepto de que jugando así no vas a llegar muy lejos. Ahora, con un plantel destruido físicamente, que se busca desde afuera generar competitividad en un plantel 5 puntos, que te lo dejan 7, 8 puntos Ramírez y Ángel y Óscar, y la racha de Di Santo, si se quiere, de frente al arco, más allá de lo que genera o no tácticamente, digo. Por el rendimiento que están teniendo, por lo menos en lo que tienen que hacer o en lo que se los contrató, o como le quieran decir. Entonces, en un nivel de parejo para abajo, por lo menos demostrar intensidad, demostrar personalidad, que el mismo equipo que hace 40 días te pegó un pesto bárbaro, por lo menos no te pasó por encima, que llegás de otra manera, de parejito y un poquito para arriba nomás, pero de otra manera al fin. Al partido del miércoles, bueno, ahí se verán los pingos y hay que sacar el partido adelante, de eso no hay ninguna duda. Bueno, Gonza, yo creo que aparte vamos a ser buenos Hermoso. con el moderador, Sí, que mañana tiene que madrugar por lo que me contaron. Creo que tocamos todo. Obviamente estén atentos al post partido. Creo que va a haber previa. Eso lo manejan más ustedes que otras cuestiones. Pero que estén atentos como siempre a sanlorenzoprimero.com punto ar, perdón. Y a las redes y a lo que tiene que ver con la previa, el post partido, con toda la información y agradecidos como siempre al hincha que está del otro lado bancando cada locura que hacemos nosotros. Por supuesto, la banca a todos, casi 1 menos cuarto de la noche y mucha gente prendida, no bajamos del número, la hicimos subir a la cantidad de espectadores y cumplieron, así que el agradecimiento de siempre a ustedes por confiar en nosotros, le vamos a dar descanso al moderador. Le vamos a dar descanso a todos ustedes. El de hoy fue cortito, pero me parece que pudimos darle para adelante y tirar el equipo del miércoles. Siempre a la expectativa de lo que pase mañana. No hay que dejar pasar lo que pueda suceder justamente mañana en lo que serán los hisopados para el plantel. Y que gane San Lorenzo el miércoles. Como siempre, nos reencontramos el próximo miércoles después del partido, ¿sí? Después de lo que deje, esperemos, la clasificación de San Lorenzo ante la U de Chile a fase 3 de la Copa Libertadores. Abrazo para todos y buenas noches. Abrazo.